Salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre su mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón, buscando más, solo encontré tocando mi espalda, quería jugar y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír y lo siento, no hay tiempo y aunque quiera no puedo aceptar. Eliana, lo hiciste increíble. Lucas, ¿qué te pareció? Eliana, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, qué bien interpretaste, cómo llevaste esta canción con tu estilo, con esa impronta recontra personal, y que me parece que es lo más lindo que tenés, sin dudas, aparte de una gran afinación, de un hermoso registro, pero ese color tan particular de voz, sin dudas, es tu plus. Igual estaba un poco preocupado porque te vi cuando llegabas, te veía como que con una carga de nerviosismo tan grande que lo percibíamos todos, y después... Cuando estabas en el transcurso de la canción, también yo no sabía si eran los nervios o si era esa forma de interpretar así tan íntima, pero lo más importante es que realmente lo disfruté y la gente lo disfrutó porque la afinación fue perfecta, perfecta. Te felicito. Gracias. Excelente. Gracias. Bien. Muy bien, Eliana. Agustín. Eli. Bueno, es cierto lo que decía Lucas. A mí lo que más me llamó la atención es que obviamente la canción tiene melodías que son muy extrañas en cuanto a la tonalidad. Entonces, por momentos, quizás para un cantante que empieza a navegar por esas melodías distintas, en realidad con acordes distintos, tiende a ser un poco complicado la afinación, porque cambia bruscamente. Yo creo que lo hiciste muy lindo y es cierto que muchas veces... la gente como que en este escenario termina pecando un poco de decir, bueno, quiero demostrar todo lo que tengo, todo el talento, de lo agudo que puedo cantar, lo grave que tengo que puedo, y se olvida de la interpretación y la dulzura y el disfrute de cantar por solo el hecho de decir, mirá técnicamente lo bueno que soy. Entonces yo creo que acá lo que vos nos entregaste fue una verdadera presentación, o sea, realmente cantaste la canción y para mí la contaste. Se te notaba tranquila, se te notaba yéndola. Y eso para mí es importante. ¡Eliana! Gracias. ¡Bravo, Eliana! ¡Felicitaciones! Gracias.